Opción y porque nuestras vidas y las de nuestros seres queridos merecen atención integral para los pacientes. Todos acogimos la noticia con una gran ilusión y esperanza. ¿Dónde está el cambio prometido? ¿Dónde están las nuestro malestar ha ido en aumento? Para sorpresa de los allí presentes, cabe añadir que los vídeos aún no están terminados y que por lo tanto los sanitarios no están haciendo uso de ese formulario. En conclusión, 3 años y 11 millones después, no tenemos nada. La dignidad humana. Reclamamos a...